A pocos días de celebrar la Navidad, el Papa Francisco señaló que esta nos ayuda a encontrar al Señor. Natale di più. Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Natale è un incontro. E camminiamo per incontrarlo. Incontrarlo col cuore, con la vita. Incontrarlo vivente, come lui è, incontrarlo con fede. Asimismo, en la reciente entrevista que el Papa Francisco concedió a La Stampa y a Vatican Insider el pasado 16 de diciembre, el pontífice aseguró que Dios nos pide tener esperanza siempre y que no tengamos miedo a la ternura, pues cuando los cristianos se olvidan de esta y de la esperanza, no saben dónde ir, enredándose en actitudes e ideologías mundanas. Francisco insiste en que la Navidad no es una denuncia de la injusticia social o de la pobreza, sino un anuncio de alegría, pues la Navidad es alegría religiosa, alegría de Dios, de luz y de paz. El pontífice asegura que Dios nunca da un don a quien no es capaz de recibirlo, por lo que si nos ofrece el don de la Navidad es porque todos tenemos la capacidad para comprenderlo y recibirlo. Francisco ha insistido en que jamás seamos indiferentes ante los gritos de los pobres. De hecho, el argentino visitó el pasado 21 de diciembre a niños enfermos del hospital pediátrico Bambino Jesús, además de obsequiar recargas telefónicas para celulares y boletos para el autobús y metro a 2.000 de las personas más pobres de la zona. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.